En realidad nosotros lo que advertimos es que las ciudades no están pensadas por mujeres. Entonces, lo que pasa muchas veces es que ese pensamiento masculino se ve reflejado en cómo se piensan los espacios de la ciudad. Esto va más allá quizás de un pensamiento arquitectónico puntual o cerrado, sino que es una cuestión de, sin duda, no se está teniendo en cuenta diferentes visiones para pensar la ciudad y solamente se piensa en lo que ese hombre ve, siente y vive a la hora de transitar en la ciudad. Desde Juntas, lo que queremos hacer, lo que buscamos hacer y en lo que trabajamos es empezar a revertir esa situación y empezar a pensar la planificación urbana desde una mirada más integral.